Hola, bueno, en este video voy a enseñar a hacer una pelotita en medio punto con aumentos, disminuciones, tejido tubular, anillo mágico, todo, 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 todo. Bueno, vamos a empezar con el anillo mágico que está en otro video, pero bueno, lo vuelvo a repetir acá. Agarro la piolita corta, la piola larga que va al ovillo, la dejo atrás de mi dedo índice, con la piolita corta giro en mi dedo. Y voy con la aguja por abajo del primero, arriba del segundo, lo tomo y hago un giro en sentido de las agujas del reloj. Y recién ahí hago una cadena con la lana que va al ovillo. Saco de mi dedo y me queda un anillo con una piolita. Esta piolita yo la voy a enroscar una vez para recordar tejerla cuando empiece a tejer. Porque yo ahora voy a empezar a hacer los medio puntos todos adentro de este anillito. Y tiene que agarrar esta piola también. Porque si no, después cuando yo tiro no queda bien agarrado. Ahí como estoy, voy a empezar a hacer medios puntos entrando en el anillo. Entonces entro, enlazo, paso para el otro lado, me quedan dos, enlazo, cierro todo. Y así voy a hacer seis en total. Cuatro, cinco, seis. Una vez que hice los 6, voy a sacar la aguja y con la piolita esta que me quedó, ven que la tejí, voy a tirar y se va a cerrar. Por eso se llama anillo mágico, chicas. Porque se cierra y lo que me permite es que esto quede del tamaño que yo quiero. O sea, puede ser más grande dependiendo el diseño. En este caso, como quiero hacer una pelotita, como por ejemplo para hacer un amigurumi, la cabeza de un amigurumi. O esto puede ser también la primera parte, puede ser para hacer un gorro y demás. Está bueno que quede bien, bien cerrado. Y lo que voy a hacer, porque ahora voy a empezar a tejer en los puntos de la vuelta anterior, para que saber cuando termine la vuelta, lo que voy a hacer va a ser agarrar una lanita de otro color y la voy a colocar acá. Pueden poner un alfiler de gancho, pueden poner los ganchos que son para crochet o para tejido. A mí me resulta más fácil poner la lana porque es blanda y no me molesta. Al principio por ahí el gancho suele ser medio molesto, entonces yo prefiero que lo hagan así con la lanita. Entonces esto me va a marcar que ahí terminó mi vuelta. Lo dejo ahí, vuelvo a entrar con la aguja en el punto y en este punto que está acá, en el primero, voy a empezar a tejer la siguiente vuelta. ¿Cómo voy a tejer la siguiente vuelta? Haciendo aumentos. ¿Qué significa esto? Que en cada uno de estos puntos voy a hacer dos medios puntos en vez de hacer uno solo. Entonces, a partir de ahora, cuando yo diga la palabra aumento, va a ser que en ese lugar tienen que hacer dos puntos. Entonces, el primero siempre cuesta un poquito. Voy a hacer un punto. Y en el mismo lugar, sin pasar al siguiente, voy a hacer otro. Y ahora me voy al siguiente, porque yo ya hice los dos que me tocaban, ¿sí? Entro ahí y hago dos. Uno. Dos. Cuando yo termine esta vuelta, me tienen que quedar 12 puntos. Porque en cada punto hice 2 y venía de 6. Me faltan 2. ¿Cómo sé cuando ya hice los 2 puntos? Bueno, es la pregunta del millón. Al principio les va a costar y después lo van a empezar a ver. Cuando yo hago un solo punto, no sé si en esta lana se ve bien. Pero me quedan como dos palitos de hilo de lana y en este me quedan 4, que es donde yo ya hice los dos medios puntos. Al principio les va a costar, pero bueno, después con el tiempo lo van a empezar a entender. Acá entonces yo hice uno solo, voy a hacer otro. A veces si están tejiendo medio suelto, les va a quedar más agujereado donde hacen los aumentos. Entonces ahí por ahí lo que necesitan es achicar la aguja. Ahí terminé mi vuelta. Voy a contar a ver si me quedaron 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, cada una de estas espiguitas es un punto. Entonces ahí que termine la vuelta, porque, que me lo indicó, mi lana la voy a sacar y la voy a volver a poner. Y ahora voy a empezar a cambiar el tema de los aumentos. En esta vuelta voy a hacer un medio punto, un aumento. Un medio punto, un aumento. Así toda la vuelta. Voy a empezar con un medio punto simple y voy a terminar con un aumento. Siempre voy a terminar con un aumento. Entonces, al finalizar, voy a terminar con 18 puntos.
Siempre voy a ir aumentando de a 6, porque como empecé con 6, esto es múltiplo de 6. Entonces, el primero hago un medio punto y en el siguiente sí voy a hacer 2. Cuenten todas las vueltas, los puntos, porque puede ser que en algunos se les chisporroteó alguno y después si no, hay que vamos arrastrando errores durante muchas vueltas y después por ahí hay que desarmar todo. Entonces ahí en esta hice 2, en el siguiente voy a hacer 1. En el otro 2. En el siguiente 1. Este tejido va a quedar bien cerradito, bien apretado y es porque yo lo necesito. Entonces por eso solemos usar agujas un poquito más finitas para hacer este tipo de trabajos. Bueno, toda la vuelta. Este tengo que hacer 2. Yo me distraigo mientras voy charlando. 1. Ahí se me mandé alguna, ¿eh? Sí, acá en el anterior tenía que hacer 2. Bueno, yo voy a hacer una pelota chiquita porque si no este video va a ser eterno. Y acá hago 2. Ven que siempre termino con un aumento. Entonces ahí hago de nuevo. Saco la lana, vuelvo a ponerla y arranco la próxima vuelta. ¿Cómo es la próxima vuelta? Son 2 medio puntos y un aumento. 2 medio puntos, un aumento. La siguiente vuelta serían 3 medio puntos y un aumento. La siguiente serían 4 medio puntos y un aumento. La siguiente serían 5 medio puntos y un aumento. Y van a ir aumentando la cantidad de puntos. Por ejemplo, en esta me quedan 18, en la otra 24, en la otra 30, en la otra 36 y así. Cualquier patrón que agarren de amigurumis les va a dar este tipo de aumentos y la explicación. Lo que tiene que pasar sí o sí es que el tejido les quede plano. Que no se les empiece ni a cerrar ni se les empiece a abrir. A veces puede ser que se les empiece a cerrar porque están tensionando mucho o están usando una aguja más chica de lo que corresponde. Y a veces pasa al revés, que esto se empieza a hacer como un volado y es porque están usando una aguja más grande o están haciéndolo muy suelto. Entonces, bueno, primero practiquen mucho el medio punto solo, o sea, en recto, como para tener más control de lo que están haciendo, ¿sí? Bueno, y ahora yo voy a empezar a cerrar porque es lo que voy a hacer una pelota chiquitita. Entonces, para empezar a tejer tubular, para que esto se empiece a cerrar, voy a hacer simplemente un punto en cada punto. Entonces, toda esta vuelta y varias vueltas, tipo 4 por lo menos, van a hacer un punto en cada uno. Y van a ver que esto se va a empezar a cerrar, como un cuenquito. Esto lo mismo pueden usar para hacer totora, con totora tipo canastitas, paneritas y demás. Es la misma lógica. Pero ojo con la totora, porque la totora, como tiene elasticidad la tela, si tensan mucho, se les empieza a cerrar antes de lo que se necesita. Entonces, ojo, no tensen el hilado, que en realidad, bueno, es tela. Y no usen agujas chicas, tiene que ser aguja apropiada. Siempre les pido, no sé, les recomiendo que practiquen antes como para chequear que la aguja sea la que necesitan. Bueno, ahí terminé mi primera vuelta. ¿Ven que esto se empieza a cerrar ya? Bueno, y acá puedo sacar y volver a poner o lo dejo hasta que termine todas las vueltas que necesito como para contarlas, porque si no, no voy a saber cuándo empecé. ¿Sí? Bueno, voy a poner pausa y voy a seguir 3-4 vueltas como para ir adelantando un poquito la cuestión. Bueno, ahí, acá les traje para que vean. El tema de las vueltas, pueden sacarle una captura de pantalla. Si no, lo buscan en cualquier lado, está por todos lados esto, ¿eh? Que está cómo es la realización de cada vuelta. En la primera vuelta comenzar con, bueno, el hilo dice el color, anillo mágico, 6 medio puntos, 6 puntos les tienen que quedar al costado. En la segunda vuelta, un medio punto en cada punto, son 6. Ah, no, este no, perdón. Ay, cualquier cosa, les estoy mostrando, no, perdón. No, era este. Me confundí. Perdón, mala mía. Acá sí. Primera vuelta, anillo mágico, 6 medio puntos. ¿Se ve bien? Ahí, espera que me estoy tapando todo.
La segunda vuelta, 6 aumentos, 12 puntos. La tercera vuelta, un medio punto, un aumento, repetir 18 puntos. La cuarta vuelta, 2 medio puntos, un aumento, repetir 24 puntos. La quinta, 3 medio puntos, un aumento, repetir 30 puntos, bla, bla. Y así sigue. Después acá dice cada las vueltas que tiene que haber sin aumentos, o sea, para hacer tejido tubular. Y después empieza con las disminuciones. Si se fijan, la última vuelta de aumentos fue 6 medio puntos, un aumento. Cuando empieza con las disminuciones, empieza con lo mismo, pero al revés. Son 6 medio puntos, una disminución. Y después la siguiente, 5 medio puntos, una disminución. La otra es 4 medio puntos, una disminución. Así hasta que quedan 6 puntos y ahí se cierra de otra manera que ahora les voy a mostrar. ¿Sí? Pero esto como para que lo tengan como guía. Por si quieren hacer algo más grande. Yo hago algo medio pequeño porque si no, estoy 10 horas. Bueno, entonces ahí yo hice 3 vueltas. ¿Cómo las cuento? Bueno, acá una, esta es una, esta que hice acá, esta es la primera, dos, tres. Y ahí quedé, ¿sí? Entonces ahora voy a empezar con las disminuciones. Quedé muy lejos de la cámara, me voy a ir de foco. Entonces, ahí sí saco la lana y la vuelvo a poner, porque ahora sí voy a volver a tener que contar cuando hago la disminución. Entonces ahí pongo la lanita y entonces como yo en la última vuelta hice un medio punto, un aumento, acá voy a hacer un medio punto, una disminución. Y empiezo siempre con un medio punto, entonces empiezo con un medio punto y voy a hacer una disminución. ¿Cómo voy a hacer la disminución? Les voy a enseñar como las más sencillas porque hay un montón de maneras, hay algunas que se ven menos, otras que se ven más, pero vamos con la más sencilla para no complicarnos desde el vamos. Entonces entro en este punto. Enlazo, paso para el otro lado, como al comienzo de un medio punto, y me quedo ahí y no continúo. Y ahora me voy al siguiente y hago exactamente lo mismo. Enlazo, paso para el otro lado, y ahí me quedaron dos medio puntos sin cerrar. Y ahora lo que voy a hacer es enlazo y cierro todo lo que tengo en la aguja. Entonces ahí donde había dos puntos, voy a tener uno. De nuevo, un medio punto, una disminución. Enlazo, paso para el otro lado, me quedo ahí con el punto suspenso. Me voy al siguiente, lo mismo, cierro todo. Un medio punto. Ojo, cuando hacen las disminuciones, que después no suelten, no suelten la puntada, porque si no van a compensar. Lo que achicaron se va a terminar compensando con alargar la puntada. No vale eso. Así que les quede siempre apretadito, porque si no, esto no se va a empezar a cerrar. Entonces, ahí hice el medio punto, voy de nuevo a la disminución. Ahí entro, paso para el otro lado, dejo el punto en suspenso, me voy al siguiente, lo mismo, y ahí cierro todo. Un medio punto y acá lo mismo. Ahora voy a mostrar que esto se está empezando a cerrar. Hay una manera de que les quede un poco menos abultado, que es que ahora les muestro como otra variante, que es que agarran nada más que la hebra de adelante. Ahí agarran, pasan para el otro lado y hacen lo mismo, pero nada más agarrando la hebra de adelante. Esta es otra manera de hacer una disminución. Queda un poquito más escondida. Y después hay otra que queda más escondida, pero bueno, chao. Ya demasiado, chicas. No las quiero marear, mucha cosa. Ahí, bueno, puedo agarrar la de la hebra de adelante. Y ahí cierro todo. Bueno, ahí ven que esto ya se empezó a cerrar. Magic, it's magic. Bueno, ahora voy a hacer otra vuelta hasta que queden 6. Ahora quedé en 12. ¿Está bien? Porque estaba en 18. Ustedes cuéntenlo, ¿eh? Yo estoy vaga porque estoy. Pero ustedes cuenten todas las vueltas. Entonces ahí, saco esto. Vuelvo a empezar. Siempre como empecé con un medio punto, termino con una disminución, ¿sí? Ahora voy a tener que hacer disminuciones en todas. Entonces, Ojeli, porque cada vez esto se pone más duro y más molesto, entro ahí, cierro. Cierro todo. Y ahí ven que cada vez está más chiquito. Como esto supuestamente lo tenemos que rellenar porque es una pelota. Lo que vamos a hacer es rellenarlo antes que esto se cierre con vellón. Vellón siliconado. O lo que tengan a mano. Lo que tiene el vellón es que queda como más mullidito. Para hacer muñecos es lo ideal.
Aparte después si se lava queda, se seca rápido, porque es sintético y demás. Sigo. Perdón, toqué el trípode. Bueno, a ver. Ven que está cada vez más complicado, ¿no? De hacer. Porque los puntos cuando uno disminuye se van como apretando y cada vez es más chiquito y encima le pusimos el relleno. Entonces, bueno, igual esto yo lo estoy haciendo con lana, pero no suelo hacerlo con lana, lo hago con hilo para los amigurumis. Lo que pasa es que, bueno, si quieren hacer un gorro por ahí, igual para el gorro sería todo lo mismo menos la última parte de las disminuciones, o sea, quedarían en la parte tubular nada más. Bueno, ahí hago el último y ya me quedo con 6 puntos. La lucha. Ahí. Bueno, ahí quedé con 6 y ya está casi totalmente cerrada. Esto ya lo voy a sacar porque no lo necesito. Y lo que voy a hacer es voy a cortar la lana, que me quede una hebra medio larga. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a enhebrar una aguja de coser. Voy a pasarlo por adentro como para trabar este punto, porque si no se me va a salir. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar por cada uno de estos puntos, de adentro hacia afuera, así. No sé si se ve, porque justo está el vellón este que por ahí. O sea, de las dos hebras, nada más voy a agarrar la de adelante. Paso ahí y paso agarrando todas, hasta que llego al comienzo. La vuelta. Y una vez que llegue al comienzo, que ahí ya llegué, lo que voy a hacer es voy a tirar. Y esto se va a cerrar mágicamente. Meto por acá. Y salgo en otro lado. Me quedo medio sin relleno. Lo tengo que haber puesto un poco más al final. Entonces, una vez que está ahí, o lo cortan, yo lo que hago es lo vuelvo a pasar para que salga en otro lado y se siga enredando con el vellón y que no se me escape. Y después ahí sí lo corto. Y listo, ahí me quedó una pelota hermosa, divine, para que juegue el gato, no sé, no tengo gato, pero bueno, juega Clementina con esto. Ya se inventó un juego que se llama Vole Pelota. Bueno, espero que les haya gustado, servido, todo eso, todo eso. Denme like, bla, bla. Bueno, les mando un beso, adiós.